Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okibor. Venga, vamos a dar un poquito más al House of Stitching. Oh my English, que tengo ganas. Lo grabé ayer el otro episodio, estoy grabando ahora al día siguiente el otro. Sé que tengo que volver al... Al menos es mi idea, tío. Volver al campamento. Estaba aquí poniendo que ponía ahí. Volver al campamento para conseguir más money. ¿Qué te pasa, tía? ¿Por qué apareció así? Para conseguir más munición, porque creo que tengo que volver. Porque estoy enfermo o algo. Eso es que me hago daño, tío. A ver. Apaga la linterna. Vamos a ver los estados del personaje, porque. Pero, ¿por qué tengo abejas? Y si me echo repelente ese de insectos, que sé que tengo, pasa que no sé cuál es el icono. A ver, ¿es esto? ¿Fuera? ¿Ya? ¿Eche? ¿Cómo había aquí abejas, tío? ¿Que se me bugueó o qué? Bueno, vale. Iba a grabar el Zomboid. Pero entre que no duermo bien y el catarrazo que tengo, dije, no estoy yo muy empanado como para grabar. Vamos a grabar este que aunque no esté empanado, pues me lo paso mejor. No, aunque esté empanado, sí, ¿no? ¿Me entendéis? Vale, yo creo que sí que tendría que ir a volver al... Bueno, si realmente, a ver, flechas me puedo... hacer aquí. Si el problema no es poder hacerme flechas, el problema es que primero tira los palos y segundo no tengo scrap metal y munición de la pistola. Me quedan 9 tiros, tío, y estos quiero poner las flechas. Espera, hola. Uy, voy a quitarme el reloj, gente, se molesta un montón. Bueno, yo lo intento, qué leche. Gracias por el consejo, Pegasus, de dar al control. Voy a probar ahora mismo. A ver. Baltot y casi no consume estamina, dices. ¿Esto qué es? Me ha salido una F. ¿Cómo? Yo creo que estoy bugueado, tío. Ayer no me desconecté con abejas. ¿Por qué tengo ahora abejas? Aparte, que de toda la vida de Dios, si te metes bajo el agua. Las abejas, no, no, tanto no. No entiendo, tío. ¿Dónde hay un panal de rica miel que me esté haciendo eso? Qué buen marco le tengo, no oigo nada. O sea, no, oigo el juego, pero no me oigo ni mis pensamientos. No lo entiendo, tío. Me vuelvo a gastar otro de estos. Me he hecho un repelente. Las abejas se van. Consigo 44 hojas. Mechanical parts. Mira, como en el 7 Days. A ver. Si me meto aquí, tío, me verán. A no ser que haya aquí un nido de abejas, si no lo estoy viendo. Agáchate. Ah, que no se agacha. Pero se va bajando, ¿no? Sí que parece, ¿verdad? Sí. Claro, pero si me muevo hago ruido. Voy andando pasito a pasito y ya está. Otra vez, tío. Otra vez. ¿Pero qué pasa? Ya está. No puede haber aquí un panal de abejas. Esto estaba inundado, tío. No lo entiendo, gente. No sé si se me ha bugueado o no. Yo ayer no estaba con abejas. ¿Esto es un bufo o algo? ¿Qué pasa? ¿Es porque tengo miel? No.
Bueno, mira, es el que tengo que ir a Sirán. Lock and round us and defend the weapon safe. Está aquí de We acuerdo. have a gun safe, but now what? You done good, Driftwood. You done real good. Me lo he hecho bien, gracias. Sen? Sen? That was a nightmare, and I'm not even talking about the swarm. Vale, dime. Plumbing is no joke. Sí, ya te digo, la fontanería no es una broma. Dale, dale. My signal must have cut out, but I heard the whole situation go foobar on my end. I was rooting for you the whole time. No, estaba preocupado por mí. Qué majo. Man, te sabes. The code for the safe is 25329742. 25329742. 25. ¿En serio? 2532. ¿Qué he puesto? 25 32 95. Uf, borra. ¿Cómo se borra? 25 32 97 62. Es que no me acuerdo del último. 25 32 97 60 y 1. No me lo recuerda de alguna manera, tío. Dímelo, macho. Press the MK for more information. Bueno, 42. 25, 32, 97, 42. Vale. Vale, vale. Es 25, 32, 97, 42. Un safe. Un lock. Un lock. Nuevos caracteres y escenarios desbloqueados. Has desbloqueado superviviente, el modo superviviente y nómada y otros personajes, vale. ¿Qué más, tío? Munición. Munición. Nada más, o sea, ahora tengo un montón de balas. 180 balas, chaval. Vemos que lo de las abejas, yo creo que estoy bugueado. Pero bugueadísimo. El repelente este de insectos no funciona. Casi no veo encima, tío. A ver. Gente, ¿sabéis? Esto es un bug. O se me van a acabar quitando, tío. Yo me voy tomando todas las blackberries que tengo esta. O blueberries, raspberries. Unas frambuesitas para el cuerpo. Para recuperar la poca vida que tal. Y ahora ya cabe la misión. Ahora sería coger misiones por ahí, ¿no? Me entiendo, seguir jugando. Y hacerte una base. Tengo que ver cómo es lo de hacerme una base, tío. Uf, que va, no veo nada, macho. Sí que hay un zombie ahí abajo porque lo he visto. Es porque no me he duchado en días. Me voy a la base. Mira, voy a ir a la base esa que sé que hay. ¿Dónde estaba, tío? Esta. Voy aquí. ¿Dónde estoy yo, tío? Vale, me voy a ir a la base. Voy a ver si me ducho o se me quitan. Que a lo mejor es por eso, es porque estoy tongochao. No, 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 no te metes desde tan arriba. Es que no veo, gente. Vamos a recapitular. Vamos a ir para allí. Y me voy a duchar, tío. Venga. Porque no es normal. Yo creo que son abejas, pero a lo mejor son mosquitos. ¿No? A ver, ¿puedo ir por aquí corriendo como un trastornado? ¿O tengo que seguir el camino? O sea, ¿puedo ir monte a través? Yo creo que es... Es que no, tío. Si no... Mira, ahí hay un zombie. Paran de picarme. Cómete las tres que te quedan. Que algo de vida recuperamos. Venga, voy a ir corriendo, gente. En un principio, que me equivoco y lo digo al shift, voy a dar al control, al trote, ahí, al trotecillo,
Aquí no trotea porque es cuesta arriba, entiendo. ¿Qué ha sido eso, chaval? Ah, que es un zombie, tío. Lo que pasa es que me venía pegando. Venga, mira para allí. Venga, os hago una pausa. Nos vemos en el campamento. Ya estoy aquí. A ver. ¿Dónde era para lavarse? Era aquí, ¿no, tío? Aquí. Watch Station, a ver. Primero me ducho yo. A ver si se quito las abejas, chaval. Mira, el cuchillo ahí queda pegado a la carne. No, la tengo pegada a la ropa. Puede ser. Me voy a volver a echar el repelente. ¿Sabes cómo te digo? Me voy a poner esto aquí. No puede ser, gente. O sea, con esto quito los insectos. Estoy bañada. A ver, ¿cómo lo puedo ver libremente? Estoy limpia. La tía está impoluta. Ahora me he visto. Solo tenemos esto, hija. Arma y tal. ¿Este? ¿Tú el izquierdo? ¿Tú el izquierdo? Vale. Y mis skills. Es que no las veo, tío. ¿Qué resistencia? Me gustaría ver las skills. Pero no las ve. Cuatro quest. Cuatro quests, cuatro quests. No entiendo esto. Side quest. Diálogo. Otra vez. Ya he vuelto, tío. Son abejas. Yo creo que sí, estoy bugueado, gente. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar aquí y voy a cargar la partida de nuevo. A ver. Si aparezco con las abejas, no me puedes estar siguiendo las abejas 15 minutos de aquí de juego que llevo, tío. Me he echado repelente tres veces, me he lavado, me he curado. Aquí dentro no había abejas. Yo creo que es que me ha parecido bugueado. Si no, no tiene sentido, tío. En serio te lo digo. Sí, aparezco con las abejas. Aquí dentro. Aparezco con las abejas aquí dentro metido. Vale, lo haz. A ver este otro. Es que no lo veo normal. O sea, no... No lo veo normal, gente. ¿Qué pasa con las abejas? Aquí dentro estoy realmente en la misma situación, solo que es el autoguardado del juego. Nada, aparezco con las abejas. Bueno. Vamos a cargar el de ahora. Voy a echar un vistazo a ver qué pasa. No lo sabe. Ya está. ¿Ya lo veis? Aparezco con las abejas. No sé por qué. Voy a mirar un poquitito. A lo mejor no es un bug, es que simplemente tengo que hacer algo. Voy a mirar, leerme el tutorial. Darme un segundito. Que me leo el tutorial. A ver si dice algo de las abejas. O las guías estas que se supone que te dan. Aunque me gustaría ver mis estadísticas. Porque pone, subes de nivel, subes de nivel. Sí, sí, no sé, me estoy matando. Guía, subes de nivel. Pero yo la pestaña de skills la tengo cargada. Petróleo, serios. Pero esto ya está hecho, tío. Mecánica parts.
Plumas, carbón. Nada. Biomasa, cigarrillos. Aquí me está diciendo realmente todo lo que he cogido para lo que sirve. Pero no me dice nada de las abejas. Y tiene que estar donde la miel. ¿Esto qué? Side quest. Vale. Diálogos. Pick up. Location. Ah. Completada, completada, completada. Vale. Están completadas. Y una que están completadas. Skill. Close. Voy a mirar un momento por internet a ver si es un mojete. No os vayáis. Ah, tío, no dicen nada. A nadie le ha pasado esto. Voy corriendo. Tengo un cuchillo. ¿Dónde tengo el arma melee, tío? No puedo sacar aquí arma. Es que me dan por culo. Voy a gastar hasta un botiquín. Y si no, te juro que me dejo morir y ya está. A ver. ¿Por qué no es plan estar cada poco echándome el...? No me ha curado. Ah, sí, me ha curado. Voy donde el sheriff, a ver si me da alguna misión. O no, no está aquí. Ya, tío, es que encima me molesta. Sinceramente, ¿esto qué es? Coger hojas. ¿Para qué hojas? A ver. Voy a ser aquí fuera, me voy a pegar unos machetazos al aire, tío, porque ya no sé qué hacer. La mochila está casi llena. A ver, se supone que si le doy al 3 ahora me saca el arma. No, 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 no. Ahí. ¡Quitar abejas! Me voy a dejar morir. Voy a hacer que me maten, gente. Así que otro día. Me quiero matar cerca de aquí de casa, claro, eso sí, cerca de la base. No aparece. Ahí, fuera. Respawn. Como aparezca con las abejas, es que la partida se ha cargado mal. No hay abejas. Muy bien. Paso uno hecho. Ya, tío. Qué molesto. Hola. Me he perdido. No puedo lootear aquí. Ya le iba a dar a la F, ¿eh? Ya es que ya costó. A ver. Ahora bajaré por el camino. Voy a por mis cosas, tío. No llevaré un panal encima. Es que a lo mejor no he cogido ningún panal, chaval. Sinceramente llevo 20 minutos de vídeo y no he hecho nada. Bueno, he acabado la misión y tenemos un montón de balas. Ahora entiendo que el juego es coge misiones y vete a... Hola. Ah, que es un comerciante. Espera, espera, espera. Que me lo he dejado todo en el suelo. Espera, baja. Voy a ver qué tienes. Tengo 300 moneditas y te podía vender algo, seguro. A ver, ¿dónde está mi cuerpo? Oye, en el anterior episodio. ¡No te mates! Buscando la mochila de Seven Days, te lo juro. En mi cabeza estaba buscando una mochila azul. Ahí. Take all menos las abejas, por favor. ¡Hala! Llevo abejas encima, entonces, tío. A ver. No me toca ir los cojones. ¿Es por esto? ¿Es porque llevo la miel? Espera. Sea, nada más que he cogido mis cosas, he cogido las abejas. Entiendo que el único que me da es que este juego este es la leche, tío. ¿En serio? ¿Me llevo abejas en el bolsillo? Se ha podido escapar. A ver, tira la miel a todo por culo. Fuera la miel. Ya no tengo miel. No la tengo, tío. La he tirado. He tirado la miel.
Me tiré la miel. Oso, creo. Llevo un panal. Llevo un panal encima, tío. La madre que me parió. La madre que me estrujo. ¿Y ahora la miel dónde está? ¡Miel! He perdido la miel. Estaréis gritando desde casa. ¡No! ¿Qué casa ha hecho? Pues, ¿qué cojones ese, tío? Es una... No me acuerdo de haber cogido un panal. De rica miel. No, miel ya no tengo. ¡Cago en! ¿Cuándo he cogido esto, tío? Pero, ¿cómo me dejan coger un panal? La miel ha perdido, ¿no? Entiendo. Sí, sí, y tenades, pues, a ni ten dropez, ya te lo digo yo. Sí, no, la miel no está, la miel se ha ido a miel, al peo. Y mira un nido. Bueno, pues... No quería coger palos, que eso pesa. Vamos a buscar una misión de estas que pone ahí. ¿No? Sería lo que se basa... Mira otro nido. En lo que se basa el juego. Ya está. No, no me trotea, ¿eh? Trotea ahora. Qué pena, tío. Seguro que la mire la buena. Quiero saber dónde cayó. Yo creo que la... Se pierde. O si no... Se pierde... A ver, hija, tengo... Looking for trade. Voy a ver cómo funciona. Me tienes que decir por qué no puedo ver mis skills. Perdón. Trajes. Pero esto protege. Hostia, una mochila. Comparada con la mide 55. Qué bien. 70 kilos. ¿Y cuánto vale? ¿Dónde pone el precio? 832. Una rebaja. Una rebajina, baja. Anda ahí. De verdad. Escucha. Y te puedo vender. ¿Y qué compras tú? O sea, de todo lo que llevo encima, ¿esto qué es? Survivor outfit. ¿Y de cuándo tengo yo eso? ¿Qué tal? Que quiero ponerme eso. ¡Hala, está algo maja! No me caes bien. Carácter. A ver. Flashlight, nah. Inventory filter. Inventory filter, aquí. Vale, gente, yo no lo, esto me lo puedo equipar. Use equip, botón derecho. Ah, mira, está aquí. Use. Add to wardrobe. Destroy, recicle, recicle item. No, no lo quiero reciclar. Oye, ahora me puedo hacer cócteles molotov. Molotov, esto vale y esto vale. Cócteles molotov, máximo. Solo puedo hacer uno, me hago uno. Ya está. ¿Puedo cerrar esto mientras crafteo o no? Vamos a probar. No tengo ni puta idea. Me voy a meter esto aquí. No sé si me ha hecho el cóctel molotov o no. Esto aquí. La gente, me cuesta ver, ¿eh? Perdón, ammunition. Lo ha tenido que hacer porque ahí ya no está. Es esto, Vir. Aquí está, joder, chaval. ¿Y esto lo puedo meter al 6?
Only consumables. Consumables, vale. ¿Y esto con dónde se lleva? Granada. Si pulso la Q, me sale una rueda de elegir. No. La E. La R. ¿Y dónde meto el cóctel Molotov? Aquí no me deja, tío. Weapon, melee weapons, idears, primary weapon. No. Bueno, entiendo que si lo diera F o algo, me lo dirá K, como me dijo DPCM. Vamos a ver. Perspectiva, control. Mira, se le pone ahí walk. Left control, walk. Claro, por eso no lo había usado yo, tío. Pegasus, porque me pone el walk. No trota. Yo, V, granada selection. La G, granada selection. Impact granada, cóctel Molotov. Vale. Y ahora estoy de noche. Nos acercamos. Yo tengo que dormir o algo. Me gustaría, en serio, sinceramente, que los. Voy a tener que pararme de aquí a leer un poco, tío. People, log, location, pickup, diálogos, sequence. Ahora, esto ya está todo hecho. Muy bien. All, no. Esto es gente. Instagram es Lexi. Vale. Vale, vamos a ir a una interrogante de esas. A hacer una misión. ¿La interrogante son misiones o qué son? Ah, puntos de interés. O sea, ahora ya el juego no tiene más misiones, entiendo. Ahora es directamente andar y moverme por el mundo. El que mundo que entiendo que está solamente abierta esta zona porque es un early access. Bueno, pues vamos a descubrir un poco más. Defense home base. Ah, mira, puedo hacerme una base aquí cerca, que la he visto. Cierra el mapa, tío, porque no me sitúo bien. Ahí hay una base. Vamos a ir ahí. Y sería por aquí. Vete haciendo trote. Sí que necesito para hacerme. Flechas. Joder, no me sale la palabra, tío. Y esa es la base que pone ahí. Vale. El coche no me atrevo a tocarlo, tío. Cada vez que lo toco me cogí gasolina. Vale. Bajo por aquí. Sí, ¿no? No, no, no. Oí algo, pero no, no debe ser. Vale, no me he hecho nada. Así 5. Bueno, ahí. Oye, se ve. No, no se verá. Hostia, mi base. Ah, que era por arriba. Era por arriba. Bueno, a lo mejor puedo ir por aquí. Espera. Salta como una loca. ¿Sería esto? Esto ya tengo yo que no ves. Es esa. Vale, ¿cómo se entra, tío? No veo ninguna puerta. Ah, no hace falta mantener el control pulsable. Si le doy una vez. Vale. Vale, no hace falta. Le doy una vez y ya me trota. Vale. No, no quiero harvestear nada. Quiero entrar a esta base. Voy a dar un paseo. Vale, se tiene que entrar seguramente por la carreterina. Estoy, yo señalo, yo soy así, tío. Es que. Ay, hostia, okay, qué mulo estás. Por la carreterita, abajo en la minimapa, esa carreterita que va para ahí, para ahí. ¡No! 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 ¡Quita! ¡No! No quiero más abejas en la vida. Así de claro te lo digo. ¡No! Dará la puta cara. Es esto, tío. Esto es la base. Le doy a control. Le doy a control ahora. Punto de interés.
Esto sería un punto de interés. Oye, esto es lo de la misión. Hostia, 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 hostia. Ay, se me olvida que hay zombies en este punto, tío. No veo, tío. Vale. Espera, ¿qué? Espera, 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 espera. No hay la luz, claro. Entiendo que si ahí tengo. Hostia, chaval. Hostia. Quítala acá, perdón. Me voy como quien no quiere la cosa. Hijos míos, fumada tenéis ahí. No se ha cabrón un cerebro. A mí me parece que es. Que sí, son zombies fumados. Me esa peli me la vería. No la habrá ya. ¿Zombies nazis? ¡Ey! Me ha visto, tío. Me ha visto la mía escarosa. Pero no sabe subir. Y me perdió. Vale, no son muy listos. Son zombies Okimur. Son muy listos. Pero tienen memoria. Joder, chaval, qué moneda ha hecho ahí. ¡Eh! No, 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 no. Se me está empezando a bajar el moquillo, ¿eh? Me empiezo a notar yo la voz nasalilla. A ver, gente, quiero. ¡Calla, coño! Que aún me van a pillar. Tía, tío. Ellos vienen para aquí. Entonces entiendo que todos los que estaban de ese ladito. ¡Calla! Todo lo que estaban de ese. Me he enfadado con los cuervos, ¿eh? Todo lo que estaban de este ladito ya no están. Con lo cual. Voy a hacer un segundo, una pausa. Principalmente para beber un poco de agua y sonarme los mocos. Lo soy sincero. ¿Vale? Si queréis lo hago en directo. Ah, es que tengo el rollo de papel. ¿Qué dirás tú? Ok, el rollo de papel y el ordenador es para otra cosa. No, 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 en mi caso es para el catarro. Te lo digo yo un segundito. ¡Hala! Como nuevo. Creo. No, como nuevo no. Como poco usado. He estado de Amazon Warehouse. Poco usado. Vale, voy a ir en silencio. Tampoco. A ver, ellos no me verán. Pero es que yo tampoco veo una mierda si me meto por aquí. Se me ha quitado la marca del Warehouse. Eso es normal. Jo, qué pena. Voy a mirar. Aquí hay un río. Gente, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ay, me gustaría poder ver los estados. Me cago en la leche. Están aquí, no. Carácter. Estados. ¿Qué es eso? Higiene, 98%. Insonación. Sea, soledad. Tengo hambre. Y estoy un poco mal hidratado. Bueno, pues. Cómete la última mora que me queda. Hostia, no tengo comida en sí. Tengo esto. Y una cervecina, que no creo que sea buena idea. Tengo agua. Es agua normal, la veo un poco verde, ¿sabes? Me la estoy bebiendo mosqueado, la veo un poco verde. Bueno, ella bebe ahí muy bien. Ahora ya tengo que estar perfecto. Y creo que todos los que estaban aquí se habrán ido a tomar por saco. Ya puedo dar a luz, tío. Mira, están allí, los fumetas están allí. Y esto se puede usar de base, ¿no? Hidrostatio. Una base de para el agua. Voy a entrar. ¿Cómo voy de peso, tío? Vale. ¿Y aquí qué hay? Nada. Aquí no hay nada. Ahí no hay nada. ¡Joder! Joder, qué susto, tío. Pero vamos a ver. No, por favor, que no me es bueno, que yo no puedo recibir sustos. Ah, pero tío,
Pero vamos a ver, ¿qué cojones ha pasado ahí? Yo no veía nada. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha explotado, tío? Eso. Eso, entiendo. No, 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 no te metas, no te metas ahí. O sea, eso explota. Le meto un flechazo. I don't have much ammo Ya left. sé que no tengo munición maja, ¿eh? No, ahora no explota. Me he cagado, en serio, tío, ¿eh? Me he cagado vivo. A mí me da la impresión que eso es algo. Pero no, estoy gastando flechas a los gilipollas. Cógela. Ahora saber dónde está la otra. ¡Ay, ay, ay! ¡La cogió! Sí. Vale. Oh, level 1 lockkeeping. Level 1 lockkeeping require. Vale, gente, no sé cómo. Yo quiero ver skills y no puedo. Y he subido de nivel, tío. A ver si es que me estoy despistando aquí algo. Hay que pulsar algún botón. Level 3. O sea, el personaje sube de nivel automáticamente haciendo las cosas, como en el Skyrim, entiendo. O sea, no puedo aprender nada nuevo. Y no puedo aprender lockkeeping. Hostia, ¿por qué no me he puesto esto, tío? Que entiendo que es mejor que lo que tengo. O soy tonto. Ya lo sé. ¡Ay, qué mona voy! Tengo. Tenía ganzúas, te lo juro, ¿eh? Mira, lockkeeping. Pero no lo puedo usar. Porque. Lockkeeping level 1. Locking skill level required to open this. Increase your skill level to require level to lock. Vale, o sea, tiene que haber algo que sea. Sorry. Lockkeeping level 0, entiendo. Vale, yo creo que entonces, según he leído ahí, esto es como el Skyrim. Yo voy subiendo de nivel según voy haciendo. Pero esto no es un. Hostia, mira un calabazo. Ahora voy. Esto no es una base. Esto es una ni puta idea. Pero hay que volver aquí. ¿Puedo dejar marcas en el mapa marcas en el mapa permanentes? ¿Puedo saber dónde estoy? Tía, no me lío. No, 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 no. Aquí. Ah, bueno. Y Rustation, ¿puedo dejar un comentario? No, de momento no. Ya lo implementará. Vale, a ver, gente. ¿Te das cuenta que en este juego llevo 38 minutos y no pasa nada? Bueno, sí pasa, ¿no? Pero. Voy. Necesito un sitio, una base donde poder quedarme, que no sea ahí. No decir, mira, me voy a quedar. Joder, están todos ahí, chaval. Voy a intentar por otro lado. Porque esto. Esto no será un nido de esos. ¿Qué tengo que quemar? ¿Con el Days Gone? ¿O en el State of Decay? No. Vale, voy a entrar aquí. Está lejos, tío. Vete corriendo un poco. A ver. Esto se supone que sí que puedo hacerlo de base. Ahora tengo que reclamar o algo, no sé. Qué fea es. ¿Esto qué es? Todos, o sea, está buscando en todos estos barriles a la vez. Qué arte. Watermelon. He cogido una sandía. Aquí, en unos cubos. Un potato. En todo esto solo había una patatita. Vale. ¿Esto qué es? Un ordenador. Una entera. Hostia, tres. Toma. 450. Mira, loot.
Ah, no me puedo mover, vale. Let's see. Una zanahoria. Y ahí está el edificio. Voy antes al edificio y luego ya a ver si eso lo teo, gente. Aquí veo. Va subiendo el nivel ese de alerta. Pero no entiendo por qué. Porque voy corriendo. No puedo hacer ruido en mi. Lo que sería. ¿Esto es una base o no? A ver. Aquí no puedo entrar. Pillo, tío. Si esto es una base, es una mierda de base. No sé, te lo digo. A ver. Defense home base. Entonces, a lo mejor algo de defender. Se supone que estoy aquí, no estoy aquí. Estoy. Aquí. Vale, estoy todo lo contrario. A la otra punta yo creo que estaba. No sé, gente. Esto lo veo un poco mierda. Claro, sinceramente. Sí, está bien vallado. Pero lo que queda de la casa, eso es feísimo. ¿Qué pasa? ¿Que se me apaga la luz? Vale, el sonido que me ven, el sonido que me escuchan. Yo lo voy pillando, ¿eh? ¿Cómo voy de peso? 28. Ay, calla, es verdad que esto va a pilas. Tengo que meterle la repair. A ver. Ahora se supone que ilumina. Aquí. Vale. O sea que se rompe. Pues voy a. Quería hacer una base. No sé qué se necesita. A ver. Crafting. Tab. Crafting. Voy a mirar las cosas, gente, porque si no, no me empano, tío. Clothing. Hostia, si me puedo hacer yo una mochila y esto que. Me gustaría ver qué características tiene. A studio logging craft backpacks. The strong leather gives the same quality, weight and durability. Muy bien. Muy bien. Muy bonita. Y le damos un bode. Peso decente y durabilidad, pero. Hostia, 125 de estas. Más características, por favor. No. O sea, te la haces y te verá lo que te da. Trampas, recursos. Building. Almacén, está largo. Equipo. Farming. Miscelaneous. Y todo. O sea, realmente no me puedo hacer unos muros, veo, ni hostias. Voy a hacer trampas. Pues yo juraría que en el trailer. A lo mejor si no está implementado. Pero aquí no me hace un equipo. No sé que aún no sepa hacerlo. Workbench. A ver si se hace una workbench. Ni idea, tío. Luego me voy a tener que leer esto. People, log, location, pickup, diálogos, sidequest. Nada. Bueno, gente. Control. Trota, trota.
¿Por qué tengo 74 de vida? Porque algo me ha tocado. No sé, esto que queréis que era una base no es una base. Esto se hace de una vez. Estos son ramas. Y ese otro punto de interés que hay ahí. Esto es un edificio que no puedo entrar, ¿o sí? No, esto está lleno de mierda. ¿Esto qué es? Hostia, espera, por aquí. Si se hace de día... ¡Ay, que me puedo caer! ¡Coño! ¡Sube! ¡Coño! ¿Y ahora? Ah, tío, que no me sube. ¡Mierda, no jodas! Por aquí. Trepa. Trepa. Hostia, tío, macho. Chica foul, tío. Ay, ay, esto es un muro invisible. Por aquí no puedo pasar. Ok. Bueno, en algún momento habrá un poco menos de orilla. O sea, Quita. Sube por tu madre. Vale. A ver, gente, voy a intentar llegar al siguiente punto de interés. O me puedo quedar esta. Es que no me mola esta casa. Sinceramente, no me. Yo creo que podía construirme algo. A ver. No sé, no veo nada. Mira, qué cascada. Como cruzo, tío. Dale, vamos a ir. Bueno, me he encontrado esta casa. No me voy a quedar aquí. Es grande como ella sola. Y completamente vacía. Aquí ya está. Y si no es que es igual. O sea, es una casa vacía completamente. Tiene unos bajones de rendimiento. Voy a apagar la linterna ya, que ya es de día. La otra opción es... iba a decir una de estas, pero claro, si va a haber aquí todo lleno de zombies, ¿no? ¿Esto dónde estoy? Mira, me lo voy a hacer ahora mismo. A ver. Joder. Está mola, tiene valla, pero los zombies saltan las vallas. O sea, ahora se basan en ir explorando y recolectando, entiendo. Pero me gustaría saber cómo se construye, cómo se hacen las cosas. De momento no lo sé. Y lotear. Vale, me he metido en un barrio demasiado chungo. Vale, yo creo que a lo mejor debería ir a la zona principal y desde ahí hablar con la gente. Y mirar un par de manuales a ver cómo se construye en este juego. Porque yo juraría, me voy a ver el tráiler, que en el tráiler ponía que tú podías construir, que o bien podías coger una base, una casa ya hecha y ponerle pinchos. Cosa que quieres que te diga, no es por nada, pero que son feísimas las casas en el juego. O sea, gráficamente, este es un motor Unreal, vale, está hecho por dos personas, ya me lo habéis dicho, pero... acaba de salir. A ver. Bueno, gente, voy a hacer eso. Voy a la base principal y ya el vídeo siguiente lo arranco desde ahí. A ver si me entero de algo. Porque en este, sinceramente, no he hecho nada, tío. 50 minutos y no me veo que haya... que haya hecho algo. ¿Vale? Sí, he acabado la misión principal. He descubierto que puedo llevar un nido de abejas encima. Luego, ¿qué más? Me ha dado un susto que te cagas. Pero aún no pillo
algunas mecánicas del juego, sí que he visto que vale, ese estilo, entonces, quedamos, estilo Skyrim, en el que según voy haciendo las cosas, va subiendo de nivel, ¿vale? Hasta ahí veo. Pero sí que no me queda claro el tema del crafteo de bases. O sea, una base donde poder tener las cosas, tío. Porque, no sé, llevar todo encima. Aunque, no sé, tengo que mirar. Voy a ya os digo, lo voy a dejar en el campamento este de supervivientes que conozco. Y ahí queda. Y entiendo que todo esto de momento es el mapa que hay. Esto. O esto también se puede. No creo. Sinceramente, no. No creo. No lo sé. Joder, macho, está lleno de zombies. Bueno, gente, yo me despido ya. Ya voy yendo para allí. Y dejadme en los comentarios. Dejadme alguna pista porque estoy un poco perdido, sinceramente. Esto es como si te sueltan en el mundo y tira para adelante, pero no sé. Es que solo tenga dos misión, una misión. Porque realmente solamente me han dado una misión, el Sheriff. Yo creo que las otras exclamaciones eran misiones, que eso hubiera molado. Bueno, no me enrollo más. Lo dicho. Decidme. Estoy muy perdido, por favor, ayudadme. Un besito, gente. Chao, venga, os quiero.